ZTE presenta una de las series más esperadas del año, el ZTE Blade V 2020, y en este caso no tenemos la versión Vita para que no te vayas a confundir, sino que tenemos una versión mejorada, y el día de hoy somos de los primeros en conocerlo, así que sin más que agregar, comenzamos. Y bien, antes de hablar del equipo, empecemos a hablar de su contenido en la caja, donde encontramos manuales de usuario, unos audífonos sencillos, la base de carga, llaves para acceder a la SIM y cable tipo C. Sinceramente esperaba encontrar una funda protectora o una TPU, pero lamentablemente es lo único que encontramos dentro del equipo. Y bien, ahora pasemos con el estelar de este video. Comencemos a hablar de su diseño, donde realmente destaca el teléfono. Lo primero que notamos es que estamos ante un dispositivo muy llamativo. Tenemos un color blanco que se degrada a morado, dándole una apariencia muy bonita y limpia. Tenemos materiales de construcción en cristal, por lo que tendremos muy buenos acabados. La sensación que te da en la mano es realmente de un teléfono premium, por lo que en la pantalla encontramos 6,53 pulgadas con una resolución Full HD Plus. Cuenta con unos colores muy vivos y con brillo considerablemente bueno. Dentro de lo más sobresaliente del diseño está su lector de huellas en la parte de atrás, que realmente funciona muy bien, es preciso y rápido. Y también, como te pudiste dar cuenta, tenemos 4 sensores en la parte de atrás, que sobresalen ligeramente del equipo, y en un momento hablaremos de ellos. En la parte interna encontramos un procesador Helio P70 de 8 núcleos, con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna expandibles hasta 512, por lo que esto nos promete un excelente desempeño en aplicaciones y en juegos, que ya por supuesto en la review probaremos con más calma y detalle. En el software encontramos Android 10 junto con la capa de personalización de ZTE Mi Favor, que para ser muy honesto siempre me ha gustado mucho esta capa de personalización. Y muy bien, ahora pasemos con un apartado muy importante, las cámaras, donde su lente principal es de 48 megapíxeles, el segundo es de 8 megapíxeles gran angular y el tercero es de 2 megapíxeles para el modo bokeh, y el último también es de 2 megapíxeles para el modo macro. Estos lentes ofrecen muy buenas fotografías con buen detalle y están algo suavizadas. Por la cámara frontal encontramos 16 megapíxeles, que para redes sociales estarán muy bien, son fotografías dignas de un gama media. Ahora, frente a la autonomía, encontramos una muy buena cifra de 4000 mAh con carga rápida, por lo que no tienes que estar preocupado de andar cargando todo el día tu celular. Muy bien, otro de los puntos que me llamó mucho la atención fue su conexión 4.5 GHz, lo cual ofrece una mejor calidad de conexión y 10 veces más rápido. Muy bien, pasemos con lo último y quizá con lo más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 6.499 pesos mexicanos. Creo que es un costo un poquito alto de lo que yo esperaba, sin embargo creo que cumple muy bien. En este caso y a su respectivo análisis, le daremos una conclusión a todas sus características frente al costo. Y bien, en líneas generales es un excelente equipo, que promete darnos una de las mejores experiencias en la gama media. Así que ya en su revisado completo de este equipo, veremos todo a más detalle. Creo que ZTE está haciendo muy bien las cosas y este es un claro ejemplo de ello. Era un teléfono sinceramente que ya esperaba con mucha emoción y por fin lo tenemos en nuestras manos. Realmente quiero probarlo ya a profundidad y sacar todas las conclusiones. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. Esto ha sido todo por mi parte. No olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. En este caso también no olviden activar la campanita. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.